Nos encontramos con Vania Miranda. Hola, Vania. Hola, ¿cómo están? ¿Estás lista para responder tus preguntas? Sí. A ver, alguna que por ahí no pueda, también no voy a responder. Van a disculparme, por favor. La primera. A ver. ¿Cómo comienzas tu día? Ucha, comienzo mi día haciendo una oración. Creo que eso me han enseñado siempre ya desde el colegio. Entonces, siempre agradeciendo a Dios, ¿no? Por un nuevo día. ¿Cómo terminas tu día? Eso es difícil porque sí, me acuesto bastante tarde. Creo, bueno, suelo ponerme siempre, a ver, canciones, tal vez en algún DVD o con alguna serie, porque suelo tener alguna pesadilla por ahí. Entonces siempre me gusta estar con agradable música o algo bonito que tenga que dormir, ¿no? Y con el sleep, obviamente. ¿Qué te mantiene motivada? Me mantiene motivada totalmente todo lo que se renueva. Yo soy músico y bueno, me agrada bastante la música. Entonces, todo lo nuevo, los retos nuevos, los proyectos nuevos, más que todo, todo eso me tiene motivada constantemente. Y mi hija, obviamente, ¿no? Que ahora también está incursionando en todo esto, lo que es la música. ¿Qué significa familia para ti? Familia, a ver, yo no he tenido la dicha de tener papá. Bueno, papá tengo, ¿no? Pero no todo el tiempo a mi lado. Pero para mí la familia es todas las personas que existen en la casa y crean un núcleo familiar. Un poquito que salgo de este marco que es la familia funcional, en realidad, pero me agrada que haya siempre ese lazo familiar y me agrada las familias grandes. ¿Cuál es la mejor película que hayas visto? Ay, soy un poco de las cosas, a ver, soy un poco de Disney, creo. Me ha gustado mucho Coco, que la he visto, creo que hasta aprenderme los diálogos de memoria. Y también una canción que era de la Navidad, que salió, no me acuerdo cuál es el título. Esas dos me agradan bastante o están en mi mente siempre, ¿no? ¿Cuál es la aplicación que más usas? ¿Aplicación? Aplicación, utilizo, bueno, de las redes sociales, Facebook, WhatsApp, las normales, creo. ¿Qué es lo más difícil de ser mamá? Que tienes que ser todo el tiempo, creo que un buen ejemplo, ¿no? Para mi hijita en este caso, o intentar no equivocarte. ¿Cuál es tu banda favorita? Banda musical en la que sea, ¿sí? Sí. A ver. En el folclore me gusta mucho Llactaymanta, todos lo saben. Y bueno, así en música y banda favorita, me gusta mucho Efecto Mandarina también, bolivianos, ¿no? Si tu vida fuera una canción, ¿cuál sería el título? Si mi vida fuera una canción, eso está difícil. A ver, voy a pensarla unos 2 segundos. Creo que sería Yo Soy. ¿Cuántas canciones sabes tocar en el piano? Bastantes, porque mira, he aprendido, he empezado desde pequeña y bueno, métodos y métodos, pero en piano debo saber unas 100 por lo menos, mínimamente, quizá no. ¿El mejor regalo que hayas recibido? Los detalles chiquitos, hablando de espontáneos, inesperados, esos me gustan mucho. ¿Alguna anécdota graciosa de ser mamá? Sí, mucho, ahora este último, y agradables, ¿no? Las anécdotas, que alguna vez que me dicen que parezco la hermana de mi hija y que alguno de sus compañeros le dijo, presentame a tu hermana. Agradable. ¿Tu color favorito? Lila. ¿Y el color que menos te gusta? El que no me da, creo que es el verde. ¿Cuál es el último libro que has leído? Eso se llama Camino al Éxito, de Dante Gebel. ¿Cuál es tu comida favorita? El pique a lo macho. ¿Cuál es la comida que menos te gusta? Lo que tenga brócoli, coliflor, no me gustan los arbolitos mucho. ¿Cuál es tu postre favorito? Es un postre francés que lo he aprendido a hacer más o menos, pero se llama la crème brûlée. ¿Algún día nos vas a enseñar? Sí, vamos a hacer. ¿Tienes algún apodo? Vainilla. Vaina, mis amigos, vainosa, de todo un poco, pero más vainilla. ¿Cuál fue el mejor consejo que tu madre te dio? Que debo
continuar, hay que olvidarse todo. Mi mamá siempre me dice, pero no sé cómo eres vos, porque a mí me duran muchas cosas, alguna que otra crisis me dura un poco largo. Entonces me dice, yo hacía, me olvidaba, me dormía y ya no pasaba nada. Entonces creo que ese es un consejo importante, porque te incita a continuar constantemente, ¿no? Sin importar lo que haya pasado el día anterior. ¿Qué es lo mejor de vivir en Oruro? Todo. Yo soy orureña de cepa y me gusta todo. Alguna vez decíamos ese chiste que hay, creo, y con disculpa de los amigos paseños que nos ven, hay dos cosas lindas de La Paz. Y me decían, ¿qué? El Illimani y el camino Oruro. Siempre. ¿Un país que desees visitar? Que desee visitar. México. No lo he visitado hasta ahora. Me gusta mucho. ¿Qué es lo más cool de ser mamá? ¿Qué puedo ahora compartir con ella? Que muchas cosas que siento que puedo ser, aparte de mamá, amiga de ella, ¿no? ¿Alguna moda actual que no te guste? ¿Alguna moda actual? Quizás eso de no escribir bien en el teclado, ¿no? De los jóvenes ya empiezan a restringir algunas otras palabras que no entiendo, pero igual ya las estoy captando en la mente. Pero sí, no me gusta eso, eso de la ortografía nueva, moderna. ¿Un talento que te gustaría tener? A ver, talento, quizá un poco de deporte, ¿no? Yo soy cero deportista, pero sí me gustaría tal vez jugar a algo. Bueno, no es urgente, pero me gustaría. ¿Qué superpoder te gustaría tener? De leer la mente. ¿Algo que te dirías a ti misma cuando eras una adolescente? Cuando era adolescente y cuando era niña también, que todas las cosas van a ir bien y se van a componer siempre, ¿no? Y que siempre vas a salir triunfando. Eso. ¿Cuántos instrumentos sabes tocar? A la perfección, bueno, mi instrumento principal es el piano. Toco guitarra de una manera, a ver cómo se dice, no es profesional, pero sí de una manera agradable, si se puede decir. Bueno, toco flauta traversa. Toco la mayoría de las cuerdas en realidad, ¿no? Tal vez unos 6-7 instrumentos que se pueda mencionar. ¿Cuál es la caricatura favorita de tu hija? De mi hija. Siempre han sido, a ver, los Padrinos Mágicos, que me acuerdo, y todo lo que sea a Disney Channel. ¿Algo que nadie te enseña sobre ser mamá? Que nadie nos enseña a vivirla, a tener tu propio hijo, ¿no? Los hijos no son iguales, ¿no? Entonces, no puedo aprender con la hija de mi amiga. ¿Algo que siempre llevas contigo? Ah, la Biblia. ¿Qué es lo más peligroso que has hecho alguna vez? Lo más peligroso, quizás caminar de noche solita y venirme cuando alguien no me quería llevar en el taxi. Entonces he dicho, ya me voy a mi casa, sí, quizás eso ha sido. Luego me doy cuenta y era peligroso. ¿Tienes mascotas? Tenía un perrito que me ha durado 17 años. ¿Tienes algún talento secreto? ¿Talento secreto? Creo que sé cocinar bien, si vale como el talento. ¿Qué haces cuando quieres relajarte? A ver, cuando me relajo pongo alguna música repitente, hasta puedo escuchar hasta 50, todo un día puedo escuchar, entonces, y duermo con la misma, ¿no? Eso es para, eso me sirve de relax. ¡Guay! Casi, nos caemos. ¿Tienes hermanos? De parte de mamá no, pero de parte de papá he tenido dos hermanas, una que ya falleció y una, bueno, que es menor a mí. ¿Cuál es la pregunta que más te hacen? La pregunta que más me hacen, a ver, tal vez en la parte musical siempre, ¿no? Si, ¿cuáles son los proyectos futuros? ¿Qué es lo que voy a hacer después? ¿O qué es lo que no he hecho, quizás? ¿Algo que extrañas de ser adolescente? No tener responsabilidades económicas, quizás, ¿no? Porque siempre el papá, la mamá son los que te suplen, pero es extraño. Descríbete en tres palabras. A ver, en tres palabras. Es un poco difícil, pero voy a intentarlo. Soy constante. Soy fuerte, sí. Y soy sensible, totalmente. En una canción, ¿prestas más atención a la letra o al ritmo? A la letra. ¿Cuál es
es tu mejor hábito? El mejor hábito que tengo, a ver, creo... Bueno, es hábito o valor, virtud quizás, no sé. Pero siempre digo las cosas como creo que son. Como me sale, creo que es una virtud eso, ¿no? No es un hábito. Pero a ver, hábito de... me lo has puesto muy difícil eso. Porque en realidad no soy ordenada yo en ese sentido. Pero a ver... hábito de leer quizás un día algo así chiquitito siempre. Puede ser. ¿Prefieres perros o gatos? Perritos. Me gustan más los perritos, bastante. ¿Recuerdas cómo fue tu primer beso? Sí, no ha sido tan agradable, pero sí me acuerdo. ¿Qué querías ser cuando eras niña? Quería ser famosa. Ya lo eres. Ah, gracias. ¿Algo que te gustaría hacer en este momento? A ver, en este momento me gustaría decirle a mi hijita te quiero mucho. Mucho, mucho. Te amo. ¿Quién era tu amor platónico cuando eras adolescente? ¿Sabes? Siempre he tenido amores platónicos. Platónicos siempre. Los que nunca se iban a alcanzar. Esas veces me acuerdo que me gustaba Guillermo Dávila. No sé si lo recuerdan. Y yo soñaba y soñaba con Guillermo Dávila, que era un gran cantante. Luego me ha gustado mucho Luis Miguel, pero así de soñarme y de imaginarme, ¿no? Siempre he tenido eso. ¿Una actividad que realices junto a tu hija? Ahora cantar, mucho. ¿Cuál es la peor travesura que alguna vez hiciste? A ver, he hecho muchas travesuras. Tal vez de las inocentes han sido faltar a clases... pocas, pero alguna vez sí. Y así de grande, ay, no sé, animarme a hablarle a alguien y decir cierta cosa, digamos, ¿no? Pero ya un poquito más atrevida, ¿no? Pero proponer, ya. ¿Y cuál es una travesura que haya hecho tu hija? Ah, ella ya ha sido un poquito más avanzada que yo. Ella, a ver, ¿qué hace de travesuras? Igual faltar a... quizás... no hablar alguna cosita y o descubrirle después, ¿no? Sí, han habido bastantes. ¿Cuál es tu serie de televisión favorita? Alf. ¿Cuál es tu fruta favorita? La manzana. ¿Prefieres cocinar o comprar comida? Me gusta cocinar, no me gusta lavar. Prefiero cocinar quizás. Le daremos paso aquí a nuestro amigo. Luego, sí, alguna vez comprar, pero prefiero cocinarlas. Sí, si no es lavando, prefiero cocinar. Un secreto que no te importaría contarnos. ¿Ahorita? O de contarles, a ver, un secreto. Que lloro mucho. Es que por la misma sensibilidad que soy sensible, lloro mucho de todo. Es un secreto, ya, pero ya lo estoy contando, todo sabe. ¿Tienes alguna fobia? Creo que no tengo miedos. Tal vez a equivocarme en el escenario, caerme o estar con tacos. Me ha pasado alguna vez, ¿no? Que me he caído por ahí, sí, eso. Pero no tengo miedo. ¿Cuál es tu dulce favorito? Dulces. A ver, el chocolate break me gusta mucho. ¿Algo que haces cuando estás sola? Creo que por aquí no vamos a poder. A ver, vámonos a visitar por aquí. Hablando de a la dulces. Señora, mira, unos dulces deliciosos. ¿Cuál era? Creo que ya grabé. ¿Algo que haces cuando estás sola? Algo que hago cuando estoy solita. Pensar en todo lo que ha pasado. Me gusta mucho analizar, pensar y todo el rato, no sé, reflexionar. ¿Será? ¿Qué es lo primero que notas cuando conoces a una persona? ¿Creerás que me es fácil darme cuenta si una persona es veraz o no? ¿Nos contarías un chiste? Sí, a ver, un chiste. A ver, el mejor que conozcas. Pero es prohibido para menores. No, a ver, un chiste. Creo que no me acuerdo los chistes ahorita. Ese es lo grave, ¿no? Tal vez lo puedo contar después, voy a ir pensando. Sí, te acuerdas. Ya. Algo que siempre te levante el ánimo. La música que escucho. ¿Te consideras una persona sociable? Sí,
bastante, tengo la capacidad de ser agradable, creo, al principio, no sé después si les caeré o no, pero sí, sí me agrada ser amigos y creo que los hago fácil. Una frase que tu mamá repite mucho. Esto no es hotel. Sí. La última pregunta. A ver. ¿En cuántos idiomas sabes decir adiós? A ver, creo que 5. Y a ver, no sé. Adiós. Au revoir. Bye. Arigato. ¿Qué más sé? En ruso, ¿cómo es nuestro vi? A piacere, creo que es italiano. No sé, creo esos. Bueno, es la de... Gracias. A ustedes, un gusto.